El universo es todo lo que nos rodea, las estrellas, las galaxias, el espacio intergaláctico. Hoy día sabemos que el universo es finito, tiene una edad y empezó hace 13.800 millones de años. El universo, tal y como lo conocemos, sabemos que es bastante uniforme y homogéneo en grandes escalas. El universo está en expansión, de hecho es cada vez más rápida. El contenido de energía y de materia que hay en el universo cambia con el tiempo. Entre los ingredientes más importantes están la materia oscura y la energía oscura. El 95% de la materia y la energía están en formas que todavía no conocemos. Estudiando el universo podemos entender cómo nació, de qué está hecho, cuáles son sus constituyentes, cómo va a evolucionar en el futuro. Sí, yo creo que esas son preguntas que la humanidad necesita responder. Entonces, simplemente por eso es importante entender y estudiar cómo es el universo como un todo. Si echamos hacia atrás la película del tiempo, nos encontramos que el universo en nuestro pasado era cada vez más denso y más caliente. Y eso lo podemos extrapolar hasta el momento inicial, que sería el Big Bang. El Big Bang es realmente una expansión muy rápida. El fondo cósmico de microondas es una prueba fósil de la existencia del Big Bang. Es la radiación que ahora hay en el universo y que estuvo presente en los primeros instantes del mismo. Estrictamente, el fondo cósmico de microondas es la radiación más antigua que podemos observar. Está presente en cada centímetro cúbico del universo. Es una radiación muy uniforme, pero no es completamente uniforme. Tiene pequeñas desviaciones que nosotros los cosmólogos llamamos anisotropías. Y estudiar esa anisotropía es tremendamente importante porque nos conecta con las semillas precursoras de todas las estructuras que tenemos hoy día en el universo. Sin embargo, el modelo no es completo, necesita un añadido, que es la teoría de la inflación. Una época de una expansión extremadamente acelerada justo en los primeros instantes del universo. Y como todo fenómeno energético, normalmente lleva asociado lo que se conoce como ondas gravitacionales. Este fondo primordial de ondas gravitacionales habría generado un determinado patrón en el fondo cósmico de microondas. Esta huella específica, que se conoce como modos B, nos daría una evidencia indirecta de que realmente la inflación realmente tuvo lugar. En el IAC, la cosmología se desarrolla desde hace poco más de 30 años. Empezando en el año 85 por el experimento Tenerife y luego muchos otros hasta llegar hoy día al experimento Quijote. Que persigue medir la huella, forma de modos B, de las ondas gravitacionales originadas en los primeros instantes del universo. El proyecto Quijote está formado por dos telescopios enormes de unos 3 metros de diámetro, y esos telescopios estarán equipados con tres conjuntos de detectores que van a observar en distintos rangos de frecuencia y dentro del rango de las microondas en particular. No hay otro instrumento en este campo de cosmología que está observando en esta frecuencia. Los retos del experimento Quijote han sido no solo desde el punto de vista de diseño, sino también desde la fabricación, al tener que realizar y montar piezas complejas y además alcanzar unas temperaturas de operación requeridas a los menos 250 grados centígrados. Eso es poco encima del cero absoluto. Es una temperatura muy difícil de conseguir. Quijote es un proyecto muy ambicioso porque pretende aportar un grano más al esclarecimiento del origen del universo, del origen de todo lo que contiene, incluido nosotros mismos. También se ha desarrollado tecnología para misiones espaciales que han hecho estudios de cosmología. La misión Planck de la Agencia Espacial Europea llevaba participación del Instituto de Astrofísica de Canarias. Para el futuro, el instituto estará involucrado en la misión Euclid, que es un nuevo satélite de la Agencia Espacial Europea con el objetivo de caracterizar la energía oscura. Dentro de la astrofísica también tenemos una rama nueva de reciente creación, que son las astropartículas. Con astropartículas nos queremos unificar la física de partículas y la astrofísica. Y usa toda clase de partículas como mensajero de los objetos cósmicos más lejanos. Ahora mismo, siempre, estamos siendo bombardeados por una cantidad de
enorme de partículas cargadas que nos están atravesando permanentemente. Y lo importante de estas partículas no es que estén ahí porque sí, sino porque han sido aceleradas en algunos lugares de manera que nos llegan a nosotros con esa energía. Para poder acelerar estas partículas a tan alta energía necesitamos condiciones extremas, donde, por ejemplo, un agujero negro o la explosión de una supernova o un núcleo activo de galaxias. Es decir, hay una cantidad absolutamente brutal de energía asociada a esas partículas que nos está llegando y tenemos que entender dónde se ha generado esto. El universo de muy altas energías es diferente del universo que vemos en la otra banda del espectro electromagnético. Todo aquello que observamos en este rango, que está asociado a los procesos más energéticos, más violentos, también en buena medida está asociado a los procesos más alejados de nosotros. O sea, podemos ver más profundo en el cosmos que en otras muchas longitudes de onda. Estudiando física de partículas, podemos remontar a las orígenes del universo. Podemos estudiar el universo cuando se estaba formando. Objetos de estudio más importantes para las astrofísicas de partículas son el estudio de la materia oscura, el estudio de la radiación extragaláctica de fondo. Nos esperamos que en los próximos años podamos ayudar la cosmología con el desarrollo de estos campos de estudio. Es decir, la astrofísica de altas energías es la ventana que nos faltaba por abrir. Cada tipo de mensajero cósmico necesita su detector. La detección se puede hacer desde el espacio o desde la Tierra. Por ejemplo, para detectar rayos gammas de muy altas energías, utilizamos detectores que están localizados en la Tierra. Lo que hacemos es mirar lo que pasa cuando las partículas tocan la atmósfera terrestre. Básicamente lo que ocurre es que un fotón gamma interacciona con partículas en la zona alta de la atmósfera y se descompone y crean lo que llamamos una cascada electromagnética. Algunas de esas partículas tienen velocidades mayores que la velocidad de la luz en la atmósfera. Y esto produce una radiación, la radiación Cherenkov, que es una luz azulada que se produce en instantes muy breves. ¿Cuán rápidamente? Una milmillonésima de segundo. Por eso necesitamos telescopios con espejos muy grandes para poder medir y reflejar esta pequeña luz que nos llega en instantes muy cortos. Entonces, a partir de esa luz que nosotros recibimos aquí, somos capaces de determinar qué tipo de fotón, con qué energía y de qué dirección vino. En términos históricos, si queremos, la astrofísica de altas energías en Europa en buena medida empieza aquí, en el Observatorio del Roque, porque aquí se instala la primera generación de telescopios de alta energía. Fue la colaboración EGRA y desde hace básicamente 10 años contamos con estos telescopios, con los telescopios MAGIC, que son la pareja de instrumentos que está proporcionando la mayor cantidad de información en este campo. El experimento MAGIC está compuesto de dos telescopios Cherenkov. En esta manera podemos mirar de manera estereoscópica porque los dos telescopios trabajan contemporáneamente lo que pasa en la dirección que estamos estudiando. El futuro en los rayos gammas de altas energías es CTA, la nueva red de telescopios Cherenkov que se construirá en los próximos años. Somos más de 1000 investigadores de 31 países de 5 continentes y estamos todos trabajando para tener el Observatorio Mundial. También en el IAC hemos participado desde hace más de 10 años en el experimento AMS, que es un detector de partículas, pero con la gran ventaja de ser ubicado en el espacio, a bordo de la Estación Internacional. En cosmología, la última frontera posiblemente está en ese instante cero, al que seguramente nunca vamos a llegar. Estudiar el instante inicial del universo nos abre la puerta a explorar retos fundamentales de la física actual. Cuanto más cerca del instante inicial, más elevada es la energía asociada a los fenómenos que tienen lugar en ese átomo primordial. Esas escalas de energía nos conectan directamente con física fundamental y en particular en física relacionada
con la gran unificación de las fuerzas de la naturaleza. No tenemos hoy día una teoría del todo que unifique la teoría de la gravedad con el resto de las interacciones fundamentales. Una teoría unificada de las fuerzas fundamentales posiblemente abriría la puerta a nuevas formas de generación de energía bajo control humano que serían inconmensurables. Yo creo que lo más divertido en esto es la búsqueda en sí, el tratar de entender cómo funcionan las cosas, darle una explicación. Esta es muy interesante, poder explicar lo que no funciona para poder descubrir más y más y más. Es un camino que es difícil de predecir y que estamos de hecho empezando a recorrer utilizando el propio universo como un macro laboratorio que nos da pistas por dónde pueden estar las respuestas.